Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La hora de la transformación llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, Reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa, y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Amados hermanos, hace muchos siglos, antes que Cristo viniera a esta tierra, hace 2000 años, cientos de años antes que Cristo viniera a esta tierra, Dios habló por los profetas, consciente de que los últimos tiempos serían días muy difíciles, y que Satanás, que el Señor lo reprenda, sabiendo que le quedaba poco tiempo, iba a desplegar un ataque contra el pueblo que creía en Dios y que ama a Dios, y sobre toda la humanidad. La Biblia declara que Satanás tiene engañado al mundo entero, y eso es una verdad, hermano. Hay un montón de falsas religiones en las cuales se han involucrado la mayoría de los seres humanos, y el diablo, que el Señor lo reprenda otra vez, tiene engañado a hombres y mujeres, haciéndole creer que porque están en una religión y dicen que creen en Dios, se sienten que son hijos de Dios. Pero eso es una mentira, y Cristo lo dijo, y está escrita esta palabra de Cristo en los santos evangelios. Una y otra vez Cristo dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No el que dice que cree en mí entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga que me ama es mi discípulo. Una y otra vez Cristo habla, Cristo lo repite, lo enseña. Porque habían muchos en ese tiempo que Cristo dijo: este pueblo con los labios me honra, diciendo que cree en mí, pero su corazón está lejos de mí. Y Cristo dijo, bien profetizó el profeta Isaías hace cientos de años, y dijo: este pueblo religioso con los labios confiesa que cree en mí, pero con su corazón está muy lejos de mí. Lo dijo Isaías por el Espíritu Santo. Lo dijo Cristo cientos de años después de Isaías. Y lo seguimos diciendo nosotros, porque esa es la declaración del Espíritu Santo de Dios. Hay un pueblo que con los labios confiesan creer en Dios, pero con los hechos
lo niegan. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Satanás ha involucrado al mundo en cientos de religiones diferentes, de todos los tipos de religiones, para hombres de la alta ciencia, hombres que se consideran científicos, practican religiones de acuerdo a su capacidad. Hay iglesias y religiones donde le gustan asistir los profesionales, religiones donde le gustan asistir los ricos, los políticos y ciertas clases de personas. Buscan una religión que se les acomode a su gusto. Como el que dice, a mí me gusta comer en la Rosa Náutica. Y otro dice, no, a mí me gusta en la Costa Verde. Y el otro en la Costa Azul. Y el otro en el otro tipo de rosa. Gloria a Dios. Y le gusta una comida de una manera y otra comida de otra. Y van a un restaurante a pedir a su gusto. Pero la palabra de Dios no se sirve al gusto de la gente. La palabra de Dios no es un restaurante para complacer a la gente como a ellos quisieran escuchar la palabra. Gloria a Dios. Así es, hermano. El evangelio no se puede servir como la gente quiera. El evangelio es como es. La palabra de Dios es como es. De que es dura, es dura. De que es como una vara, es como una vara. Mucha gente dice, ese pastor da mucho palo. No, es que la palabra de Dios es palo. La palabra de Dios es vara. Es vara. Y es más que vara. Es como una espada de dos filos que penetra. Hay quienes no la soportan. Es verdad que sí. Están en una condición tan pecaminosa, tan lejos de Dios, que no pueden soportar esta palabra. Miren ustedes que los discípulos de Cristo, cuando comenzaron a escuchar a Cristo, se pusieron serios. Gloria a Dios. Y ellos vieron que la gente que venían y se acercaban por miles, comenzaron a irse también por cientos y por miles. Y ellos sabían por qué se iban. ¿Saben por qué se iban? Porque la palabra era dura. Y ellos le dijeron, Señor, esta palabra es muy dura. Ellos lo dijeron. Aquí está escrito en los evangelios. Los mismos discípulos de Cristo le dijeron, Señor, esta palabra es muy dura. ¿Quién la puede soportar? Hoy hay muchos pastores y predicadores que hace muchos años atrás vivieron dentro de esta doctrina, pero ellos han cambiado totalmente. Y ahora les resulta que es muy dura esta palabra. ¿Pero saben por qué les resulta dura? Porque ellos han caído de la gracia. Son predicadores que han caído de la gracia. Han desagradado a Dios. Se han embarrado en algún pecado. Han manchado su testimonio. Se han vendido por dinero o por sexo o por cosas inmorales y desagradables delante de Dios. Por eso a esa gente le resulta dura esta palabra. Y que la escuchen bien, porque se los digo en la autoridad de la palabra de Dios, del nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Esta gente que hoy le parece muy dura esta palabra y que es como palo, es porque ellos
se han mundanalizado, se han materializado, han descuidado la salvación de sus almas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y siguen a predicadores que están igual que ellos, muertos, manchados, contaminados. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero un día se notará la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Poder en la sangre de Cristo. Amados hermanos, Satanás tiene al mundo entero engañado con religiones evangélicas, religiones protestantes, católicos, ortodoxos, religiones hindúes, budistas, gloria a Dios, religiones de todos los tipos, son cientos de religiones que existen. Todas estas religiones complaciendo a la gente. Desde la brujería, la hechicería, el espiritismo, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Con diferentes formas de pensamiento. Poder en Cristo, hermano. Tienen al mundo engañado totalmente. Hay uno que vino del cielo, el único. El único que vino del cielo se llama Jesucristo. El único que murió y se levantó victorioso sobre la muerte se llama Jesucristo. Que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Y que se hace presente en cualquier parte del mundo al mismo tiempo, porque es Dios y Señor omnipresente. Se llama Jesucristo. Ese se llama Jesucristo. No hay otro que pueda hacer esto. No hay otro que pueda hacerlo. Está aquí ahora. Y está en el Callao. Está aquí ahora. Y está en Ica. Y está en Arequipa. Y está allá en Pucallpa. Y está allá en Huancayo. Y está allá en Chiclayo. Y está allá en Chile. Y está allá en Estados Unidos. Y está allá en Europa. Y está allá en África. Y está allá en Australia. Y está allá en su trono, en el cielo. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, hermano. De eso hay que estar consciente. Y el que puede creerlo es un privilegiado. Y tiene la bendición. Gloria al nombre de Cristo. Si puedes creer al que cree, todo le es posible, dijo Cristo. Usted debe de creer que el Señor está aquí. Debe de creer que el Señor es poderoso. Y si usted tiene una experiencia con Dios, lo sabe. Si usted no tiene una experiencia con Dios, está con duda. Por eso nosotros creemos que cada creyente tiene que tener una experiencia personal con Dios. Y usted la puede tener. ¿Cómo usted puede tener una experiencia personal que le compruebe a usted, que le acredite a usted, le asegura a usted que Dios es real? El hecho de lo que yo diga no le puede dar a usted la seguridad. Yo le puedo decir que sí, que Dios existe, que yo lo siento, que yo he tenido experiencias tremendas, yo le puedo decir, pero eso no va a ser suficiente para que usted crea. Pero cuando usted doble su rodilla, apartado en su habitación, o acá en el templo, en la mañana, en la tarde o en la noche,
Usted dobla su rodilla y comienza a invocar el nombre del Dios Todopoderoso. En el campo, allá en la playa, allá en un cerro apartado, usted se arrodilla, porque es bueno arrodillarse. Hay religiones que no se arrodillan. Usted puede conocer la obra diabólica. Religiosos que no doblan sus rodillas. Escuchen esto. Esa es una señal para que usted conozca cómo Satanás tiene a gente en religiones y no doblan sus rodillas. Si algo es importante, es doblar la rodilla cuando invocamos el nombre del Señor. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que los profetas y los creyentes doblaban su rodilla. Tan así es que en un momento dado el Señor le dice a Elías que habían 7,000 que no habían doblado su rodilla a los Baales. Doblaban su rodilla para adorar a Jehová, para orar, y se postraban, se arrodillaban y ponían hasta su cabeza en la tierra o en el piso de su casa. Esa era la forma de orar, de adorar el pueblo creyente en Dios. Gloria al nombre de Cristo. La Biblia nos cuenta que Jesús se arrodillaba. La Biblia nos cuenta que los apóstoles se arrodillaban. Y la palabra de Dios dice, oye como dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Usted puede orar de pie y Dios lo escucha. Usted puede orar sentado y Dios lo escucha. Usted puede orar acostado y Dios lo escucha. Gloria a Dios. Pero la forma correcta de presentarnos delante de Dios es en humillación. Es doblando nuestra rodilla e inclinando nuestra cabeza ante el Todopoderoso. No nos arrodillamos delante de los hombres. No nos postramos delante de ningún líder religioso. No nos arrodillamos delante de ningún líder religioso. Nos arrodillamos delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y damos gloria a su nombre. Y le adoramos. Y le alabamos. Y le bendecimos. Gloria al Señor. Da gloria a Dios, hermano, adóralo. Suéltate a alabar a Dios, suéltate. Suéltate a alabar a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. El que aprende a humillarse en la presencia de Dios, hermano, y llora. Porque eso viene. Cuando un hombre o una mujer comienza a invocar el nombre del Señor, cuando comienza a reconocer que no es digno, usted piense en esto, hermano. Piense lo pequeñito que somos nosotros los seres humanos. Ante toda la creación, no solo de esta tierra, sino de todo ese infinito universo. Piensen en lo grande y maravilloso. Los hombres de ciencia están estudiando cada vez más profundo la creación del universo, todo lo existente en la tierra y fuera de la tierra, hasta donde les es posible. Han llegado a conclusión los grandes científicos. Realmente todo el universo existe porque ha habido alguien súper, súper inteligente, súper, súper poderoso,
para poder hacer todo lo que hay. Porque sería de necio, de ignorante, de loco, de anormal pensar, como algunos dijeron creyéndose científicos, que esto se hizo solo, de la nada. Esa sería la tontería más grande que pueda decir un hombre. Que si llegó a escalar grandes lugares en la universidad y en la ciencia, se le vino abajo todo, hermano. Porque para decir que todo esto se hizo solo, de explosiones y más explosiones, y se formó todo así, hay que ser súper, súper ignorante. Súper, súper ignorante. Anormal. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso no entra en ninguna cabeza, hermano. Es como que yo cogiese el reloj este y lo pusiera ahí y dijera: mire, este reloj me lo he encontrado aquí entre la roca. Es producto de la fricción de los metales con el pasar de los siglos. Y esto se hizo solo. Así le dije yo a un hombre del servicio de inteligencia, materialista y ateo, que me quería lavar el cerebro y hacerme creer a mí que el mundo se hizo solo. Y yo le pedí su reloj, me presta su reloj. Gloria a Dios, capitán. Y me prestó el reloj. Dígale, ¿qué le parece que yo le diga a usted? Usted nunca ha visto este objeto, este reloj, ni sabe que se llama reloj. Y usted y yo íbamos caminando por un lugar de donde hay sierra, montañas, y entre las piedras veo esto, este objeto, y le digo: mire, esto es producto de la fricción de los metales. Mire lo que se ha originado solo. Dígame, capitán, ¿usted creería que es verdad? Por supuesto que no, me dice. Así que usted no cree eso, ¿no? Y quiere hacerme creer a mí que esta tierra se hizo sola. Dígale, capitán, dígame la verdad. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más difícil de hacer? ¿Un reloj o un planeta Tierra? Por supuesto, un planeta Tierra. Dígame, capitán, ¿qué es más difícil hacer? ¿Un universo o un reloj? ¿Qué será más difícil, capitán? ¿Hacer un cuerpo humano o un reloj? Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. ¿Y quieren hacerme creer a mí que el cuerpo humano se hizo solo? Y que Dios, amén. No, no Dios, porque Dios no existe, ¿no? Así dicen ellos. Se hizo solo la mujer preparada para que el hombre pudiera engendrar y ella pudiera concebir y facilitar así la reproducción de la vida de los seres humanos. Aleluya. Si todos hubieran sido mujeres, no hubiesen hijos. Si todos hubieran sido varones, no hubiesen hijos. Tanto en los animales y en todas las especies como en los seres humanos. Pero Dios lo hizo todo muy bien hecho. A su nombre, gloria. Padre eterno, te suplico ahora, salva a los perdidos, liberta a los endemoniados, sobre todos los enfermos que están recibiendo esta palabra. Venga la virtud tuya ahora, toca los cuerpos de todos los que están enfermos. Libértalos, Padre. Sálvalos ahora. Sana toda enfermedad. Sana toda dolencia. Se han hecho maravillas ahora.
Se han hecho milagros ahora, Padre. En el poder del nombre de Cristo. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Cristo, gracias. Dele gracias a Dios. Reciba la bendición. En el nombre de Jesús. Esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida. Escríbanos ahora mismo al apartado 162, Lima, Perú, o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de Julio, 1781, La Victoria. Llámenos a los teléfonos 423-8890, 431-8917. Y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio. Dios les bendiga.